Qué placer estar con todos ustedes en este primer programa del año 2023, deseándole muchas felicidades, feliz año nuevo para todos y poder mostrarle los distintos caminos que hacemos en la semana. Esta semana estuvimos en la provincia de Santiago, Santa Fe, Chaco, así que tengo un programa para mostrarles. Como les decía, estuvimos en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Ataliva, en el lanzamiento, cubriendo el lanzamiento de esta fiesta nacional del chorizo artesanal, y hablamos con el presidente del club, Daniel Ocampo, que esto nos comentaba. Gracias por acercarse y por participar nuevamente de esta presentación de la próxima edición de la fiesta del chorizo. ¿Qué va a ser? Va a ser el 14 de enero. Bueno, acá está el motivo de la reunión, es la presentación un poco, la comunicación formal de cómo va a ser la fiesta, de cuándo va a ser, de en qué lugar, de qué espectáculo tenemos previsto y demás. Así que bueno, empezando por eso, la fiesta va a ser el próximo 14 de enero, en su fecha tradicional del segundo fin de semana del mes de enero. Va a tener lugar en la avenida 25 de Mayo, en la intersección con la Plaza Pública, como las últimas cuatro ediciones. Y bueno, el ingreso de la gente va a estar previsto a partir de la hora 20, con un espectáculo musical bastante variado, cumbia, cuarteto, chamamé, con bandas zonales, con bandas de Córdoba, con una banda de Santa Fe y bueno, con alguien de chamamé que viene también de la parte norte de la provincia. Daniel, déjame felicitarte por los 100 años que tuvo el club, ¿no? Un año también particular, sí, en este 2022 el club estuvo cumpliendo sus primeros 100 años. En los primeros días del mes de diciembre ahora estuvimos festejando el centenario y bueno, hubo una serie de eventos programados para esta ocasión. Y bueno, la frutillita del postre es la próxima edición 2023 de la fiesta del chorizo, que son los primeros días del mes de enero. Así que esperemos seguir con todo ese ánimo de fiesta que traemos con el centenario y con todo el movimiento que generó eso, la mejora en cuanto a las instalaciones, pintura, reacondicionamiento de muchas de las instalaciones del club, para presentarlo de la mejor forma para la gente que nos visitó en el mes de enero. Y bueno, continuamos con eso como para hacer una fiesta de chorizo que, si bien no es en el club, es el club la que lo organiza, y bueno, trasladamos un poco todo lo que es el espíritu y el mobiliario del club, lo trasladamos para la avenida y bueno, ahí es donde se lleva adelante la fiesta del chorizo. Un club que está en un pueblo chico, porque es un pueblo chico Ataliva, ¿de qué se nutre este club? Bueno, el club, el día a día del club no es fácil, pero el club se nutre pura y exclusivamente del trabajo de la comisión directiva y de las subcomisiones que forman parte. Se nutre pura y exclusivamente del trabajo de la gente. Si bien tenemos algún sponsor publicitario, la fiesta del chorizo es un ingreso importante. Tenemos un bono de contribución anual, que es una bocanada de aire importante también. Y después se van haciendo distintos eventos: atención de cenas, peñas, venta de pollos, venta de milanesas, venta de empanadas, y toda una serie de eventos programados y que vamos coordinando con las distintas subcomisiones, que también necesitan generar recursos para su subcomisión. Daniel, una fiesta tan importante, porque la fiesta del chorizo es nacional, ¿por qué la entrada gratuita? Qué buena pregunta. No, la verdad que lo comentaba recién, el tema de la masividad que tuvo la fiesta se dio un poco de la mano con el cambio de modalidad que tuvimos a partir del año 2018. En el 2018 decidimos darle un volantazo a la fiesta y la cambiamos, no solo el lugar, sino que cambiamos la modalidad. Ese cambio de modalidad llevó a que la fiesta sea con entrada gratis. Es muy difícil pensar en hacer algo gratis
y tan masivo, proponer espectáculos o artistas de renombre o de calidad, porque la verdad que los costos de los canon de estos artistas y demás se fueron muy arriba, y el ingreso que uno puede tener con las fiestas siguió estando ahí o se elevó, pero no a la misma dimensión. Daniel, muchísimas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a usted por acompañarnos, y bueno, espero que también nos acompañen en el 14 y esperemos que sea una buena fiesta, y no solo para nosotros como organizadores, sino para la gente que participe, que pueda disfrutar de las instalaciones, de los chorizos que se disponen para esa fecha, del espectáculo y bueno, de todo Ataliva, que en sí, como lo decía Alcides, el club es la fiesta del chorizo, y la fiesta del chorizo o el club es Ataliva, y Ataliva es todo lo mismo, digamos. Ataliva es club y es fiesta del chorizo, así que espero que la gente que venga pueda disfrutar no solo de la fiesta, sino de Ataliva y bueno, del club, que también forma parte de un todo. Seguimos en la localidad de Ataliva, en la fiesta nacional del chorizo, y hablamos con el presidente comunal, Marcelo Bergesi. Bueno, él contento por ser partícipe de esta gran fiesta. Esto nos comentaba. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, otro año lindo para ustedes, ¿no? Bueno, sí, este año tenemos el adicional de que ya no tenemos restricciones por COVID, por cuestiones sanitarias, así que esperemos junto con el club volver a esas ediciones tan numerosas de años atrás. No, nuevamente en la modalidad gratuita y en inmediaciones de la plaza. Qué lindo lugar, ¿no? Bueno, siempre me lo remarca usted, así que sí, pero tenés la mejor plaza. Me lo voy a terminar creyendo. Bueno, sí, se trabaja mucho para que esté prolijo el pueblo. Bueno, ¿y cómo no está siempre el... se reconoce, ¿no? Los locales, pero... Bueno, ¿y cómo está mucho ese pueblo tan hermoso que tenés? Bueno, está un poco revuelto porque estamos todavía en plena obra de cloacas, así que por donde pasa la obra se nota. No, nos va a costar volver a la tranquilidad y a la prolijidad, pero es una obra, sí, muy, muy bienvenida. Bueno, pero ya te debe faltar poquito. Viene con algún atraso la empresa, tiene concedido algún plazo más de la provincia, pero abrieron unos cuantos frentes de obra más, así que esperamos que en lo inmediato terminen la colocación de las cañerías y bueno, después algún tiempo más para la planta de tratamiento. Bueno, pero no solo está haciendo las cloacas, sino que muchas obras más. Sí, vinimos trabajando fundamentalmente a lo largo del año, ¿no? Con el tema de ripios, caminos de la ruralidad, cordón cuneta, distintas obras de iluminación en la plaza, está totalmente iluminada con luces LED. Estamos reemplazando en este momento casi todas las avenidas también. Bueno, siempre hay obra en marcha. Cordón cuneta también actualmente. ¿Y qué anhelo te queda estos pocos días? De este año que ya se va. Bueno, siempre que el que viene sea mejor. ¿Sí? Mejor de lo que fue. No, yo creo que las mejores. Siempre hay que ser optimista y muy, muy positivo. Quizá hemos tenido un año complicado desde lo económico, con algún brote inflacionario, pero yo creo que tenemos la perspectiva de un buen año. La producción está pleno, está en marcha, alejados de las restricciones COVID. Yo creo que va a ser un buen año. Bueno, Marcelo, estamos en el último día del año, así que de la producción te deseamos muchas felicidades, feliz año nuevo y un próspero año 2023. Bueno, muchísimas gracias igualmente a ustedes y a todo el equipo de trabajo y bueno, a todo el país, debería saludar. Bueno, toda la gran audiencia, gran audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos a la fiesta del chorizo, ¿sí? Que vengan de todos los rincones, el sábado 14 de enero. Seguimos en la localidad de Ataliva, en la fiesta nacional del chorizo artesanal, y hablamos con el senador provincial por el departamento castellano, Alcides Calvo, que esto nos comentaba. Bueno, buenas noches. Bueno, aquí en la localidad de Ataliva, en el lanzamiento para el próximo 14 de enero de una nueva edición, la 36ª edición de la fiesta nacional de,
del chacinado, del chorizo artesanal. Así que bueno, realmente contento, acompañando a la gente de la institución, el presidente Daniel Ocampo, a Marcelo Vejez, el presidente comunal, de una importante institución que realmente ha crecido, se ha desarrollado, es un ejemplo, y bueno, no solamente ejemplo para la localidad, porque es el único club, y realmente tiene un fuerte trabajo, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista cultural y social, y bueno, que ha sabido regenerarse en esta fiesta después de casi 36 años y que, bueno, primero fue en un salón, después fue en la cancha de fútbol y ahora es en la vía pública de manera gratuita. Así que, bueno, realmente muy contento de que el Departamento Catedral tenga estos eventos y que, bueno, tengan principalmente mucho éxito. Un club para admirarlo, ¿no? Sí, que se ha sabido crecer, que se ha sabido desarrollar, que en momentos difíciles, vos sabés que el tema de la pandemia jugó un papel muy, muy importante, muchas instituciones han caído, bueno, ellos han sabido regenerarse, no solamente desde el punto de vista deportivo, porque tiene muchos logros, sino también desde el punto de vista social, ¿no? Esta fiesta tenía una característica y bueno, han sabido cambiarla en tiempo y bueno, esto marca el éxito, que no tengo duda, ¿no? Bueno, casi 3.500 personas el año pasado, el anteaño casi más de 6.000 personas, pero bueno, el año pasado o este año se tuvo que cambiar la fecha y no tengo duda que el 14 de enero va a ser un gran evento de mucha, mucha convocatoria, con música de variadas características, hasta un DJ, así que bueno, realmente es muy importante. Senador, ¿y cómo está cerrando el año? Bien, con mucha actividad, con un gobierno provincial que tiene obra pública prácticamente en todas las localidades de la provincia, las 365 localidades, obras que realmente son estratégicas, como son el tema de los acueductos o de lo que son las canalizaciones, el tema del gas, que después del año 1983 fue la provincia nunca hizo gas natural y hoy se está ejecutando y prácticamente se está terminando una parte. Así que bueno, realmente contento y esperando que el 2023 sea también de estas características, último año de la gestión, y que podamos terminar muchas de esas obras, otras quedarán para la próxima gestión, y bueno, ojalá que se pueda terminar en tiempo y forma, porque va a ser para bien de la santafesina y santafesino. Alcide, estamos en el último mes del año, así que de la producción te deseamos felices fiestas y feliz año nuevo. No, de la misma manera, también que se termine estos 3-4 últimos días del año de la mejor manera posible y bueno, un exitoso 2023. Creo que nos lo merecemos los argentinos, nos lo merecemos las santafesinas y los santafesinos, así que bueno, ojalá que así sea, porque después de todas las cosas que hemos pasado, bueno, un año generoso, venturoso, con muchas expectativas, creo que nos lo merecemos. Así que buen año también para vos y para todo tu equipo. Sábado 14 de enero, 36ª Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal en Ataliva. Actúan Cristian Reynoso y la banda de Lefra, Nico Cejas, Dino e Iván Gonzalo, Pablo Spinetti y los del Tuzú y los Van Van. Nena, traigo lo que te gusta. Entrada gratis en plaza pública. Concursos durante toda la noche. Prohibido el ingreso con sillones, conservadoras y comida. A esa nena le gusta que le den. Sábado 14 de enero, 36ª Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal en Ataliva. Organiza Club Independiente. Entrada gratis. Y esa nena le gusta.